malón, pues vamos a esperar a que mejore un poquito más. Pero bueno, pues aquí estamos saludándolos a todos ustedes. Esperando que se la pasen bastante bien, que estén muy, muy a gusto. Y bueno, pues vamos a empezar esta emisión del podcast. Y bueno, pues la verdad es que tengo una pelea, pero no quisiera discutirla con el poder latino porque se nos va a poner bien, bien locochón. En la que pues estaba viendo la situación de estos grupos musicales, en particular uno que se llama La Sonora Dinamita, que habíamos platicado sobre si son originales o no. Y pues bueno, La Sonora Dinamita, estaba comentando, ya llegó Poder. Ah. ¿Cómo estás, Poder? ¿Cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás, bandita? Pues nada, ¿no? Aquí andamos. ¿Cómo andamos? Pero andamos. Andamos, que ya es ganancia, ¿no? Todos. Sí, exactamente. Es que estaba viendo videos de La Sonora Dinamita, que tú ya dijiste que ya no hay una original. Y creo que... No, la verdad. Y habíamos platicado eso, pero no me acuerdo si lo platicamos en un podcast, creo que sí, ¿no? De los grupos. Sí, yo me acuerdo de la emisión pasada que de los grupos. Hace como dos, tres podcasts, algo así. Es que La Sonora Dinamita era de aquí de México. Se fue, ajá, a presentar a El Salvador. No sé si se meten problemas legales por allá o no. Ah, ok, pensé que nos iba a tener un chismecito, por eso me empecé a reír, así como que algo les pasó. No. Bueno. Les comento una anécdota rápida. Antes de qué más ibas a mencionar de ello. Nada más eso, no quería caer en el estaba comentando eso que lo voy a decir ahorita antes de que llegaras para no caer en una discusión de que si son o no son. Pues ya sabemos que son pero no son, ¿no? Exactamente. Bueno, hace años, hace como no sé, 9 años o 10 años más o menos. Yo trabajaba con un grupo de Puebla. No vamos a decir nombres ni nada, ¿no? Que son grandes musicazos, son grandes. Tienen un talento enorme. Y sí, me gustó mucho trabajar con ellos. Pero bueno, resulta que pues les salió un evento en un. Como son de la sierra, hay mucho pueblo alrededor, obviamente, ¿no? Ajá. Ahí en Huauchinango. Entonces, pues los contrataban para aquí, para allá, para todos lados. Porque sí, yo creo, no estoy seguro, pero creo que pues es o eran de los grupos más pesados en esa zona. Entonces, hubo un baile de feria, que de hecho, tiro por viaje, siempre terminábamos en un baile de feria, en un pueblo, eso sí. Siempre que iba, nos aventábamos ya 2, 3 o hasta 4 eventos y siempre por lo menos uno era un baile de feria, en un pueblo... hasta San Juan de las Tunas. Y una vez el mero chingón nos dijo, ¿saben qué es que? Pues yo creo que voy a cancelar el evento de... Esto fue en noviembre, creo que fue en Día de Muertos. Fue entre 1 y 2 de noviembre, por ahí así, cayó fin de semana. Y nos dijo el camán, ¿saben qué? Es que este evento de tal lugar, de un pueblo, San Juan de la Chingada, yo creo que lo voy a cancelar, ¿no? Porque nos piden dinamita, ¿no? La vieja esta nos pide de dinamita y pues no mames, no somos dinamita, ¿no? Y no tenemos tanto repertorio de dinamita, ¿no? Nos empieza a decir. Y yo, güey, vamos, o sea, es creo que era jueves o era viernes y el evento creo que era el domingo, sábado o domingo, ¿no? O sea, ya estábamos ya, era el mismo fin de semana. Ajá. Y él andaba de que no, sabes que voy a cancelar porque pues, no mames, ¿no? Nos vamos, exactamente, nos vamos a meter en un pedo y, o sea, no chingues, ¿no? Le digo, güey, pues qué chingos, o sea, es una lana más para todos, no nada más para ti, sino para todos. Si ya te dieron el evento, chingue su madre, vámonos. Que haya apenas ahorita te dijo que vas de dinamita, pues sí, chingue su madre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar colmillo, güey. Empezamos a tocar lo que tengamos de dinamita. Nos aventamos por ahí un solo de percu, nos aventamos un solo de pianza, ya sabes, ¿no? La clásica. Para alargar las canciones, chingue su madre. Y ahí sacas un papelito debajo de la manga, así como que, ah, cabrón, nos están pidiendo que toquemos algo de esto, algo del otro. Y ya, ¿qué? Pues es que nos pidieron, nosotros somos la Sonora Dinamita, pero pues vamos a complacer al público que nos está pidiendo esto. Que nos está, ¿no?, pidiendo la de...
Ay, ¿cómo se llama esa pinche canción? La Puerta Negra de los Tigres del Norte. No, esas canciones más. Es que está más. Huachinango está más pegado a Veracruz y ahí está aquel. Ay, ¿cómo se llama ese pinche grupo? Junior Clan. Junior Clan. La Pruebita. Nos pidieron la Pruebita. Somos la Dinamita, pero vamos a tocar la Pruebita. Verga, güey, qué pinche cambio. Sí, ahí toqué precisamente por primera vez canciones de Junior Clan, con ese grupo precisamente. Sí, no lo dudo. Creo que esa fue la Pruebita, fue la otra de El Biberón y el Coctelito. Pero bueno. Que fíjate que de todas las que más me gustaba era esa, la del Coctelito. Pero bueno. Bueno, es que con Junior Clan es como que más despacio. El arreglo que teníamos acá con esta banda, ya le metíamos más caña y sí sonaba chida. Y yo no sabía que era de Junior Clan, Ok. Pero bueno. El punto es de que le dije eso, ¿no? Y se quedó así, chinga. Y dicho y hecho, nos fuimos a tocar. Ahí está San Juan de la Chinga. Pasamos por un evento primero. Y agarramos la pinche. ¿Cómo se llaman estas camionetas? Urban. Urban, son. Ajá. Suburban. No, no es suburban. Es tipo urban, la camionetita esta. Tenemos todo y nos fuimos hasta San Juan de la Chingada, rezumbar un puto pueblo hasta San Juan de la Chingada, que ahí conocí la famosa cueva, ¿era cueva? Creo que sí era la Cueva del Diablo. Lo curioso es de que si ves una pinche cuevota en la carretera, como era Día de Muertos y como era de noche, se veía muy cabrón porque estaba atascado de veladoras. Eso sí me llamó muchísimo la atención. Primer punto, pasamos por la Cueva del Diablo. ¿Qué hay ahí? No sé, me imagino que es un tema por ahí de creencias, ¿no? ¿Y accidentes? No, fíjate que eso no, bueno, no sé, yo vi la carretera muy tranquila, pero creo que era un lugar de estos, donde la gente va a hacer sus ondas de creencias, ¿no? Uh-huh. A dejarle por ahí que su veladora, que sus flores, que sus, ya sabes, ¿no? Creencias de gente, pues, así lo busco, no tan buena, ¿no? La cueva, gente no tan buena. Así lo busco, la Cueva del Diablo. Uh-huh. Que yo recuerdo así se llama, la Cueva del Diablo. ¿En Zacatecas? Había, no, mames, está en, pues en Puebla, debe ser Puebla, huevo, en la parte norte, en la sierra, ahí por Huauchinango. De hecho, creo que está por Necaxa, por ahí. Y yo recuerdo, primero pasamos por Necaxa y después ya pasamos, porque ahí fue donde me dijeron, esta laguna es la que alimentaba, ¿no?, de energía eléctrica allá en la Ciudad de México. Pero bueno, adelante. ¿Qué encontramos? Encontramos un pueblito en Tlaola, Puebla. No, pues sepa la verdad, no me acuerdo. Por Huachinango. Ajá. Encontramos otro pueblo adelante de esta famosísima, de la zona Cueva del Diablo. Un pueblo que estaba inundado. O sea, literalmente se inundó y se veía el agua que había tapado todo. O sea, tú veías nada más las partes altas de las casas. Veías los techos, los tinacos. De hecho, hasta veías nada más la parte alta de la iglesia, la campana, y todo esto. No sé qué pasó. Si se desbordó una presa, un río, no tengo idea. O llovió un putero, no tengo idea. Necaxa, la presa, sí, yo fui por allá. Exactamente. Y se inundó, ese pueblo valió madre, se inundó. Y reitero, como era de muertos, igual, cabrón, eso fue también algo que me llamó muchísimo la atención. En la parte de los techos de las casas había veladoras. Entonces se veía muy cabrón, güey. O sea, ya eran como las 11, 12 de la noche. Ah, no mames, o sea, primero la Cueva del Diablo, después ese pueblo que se había inundado y veías el agua hasta el tope. La carretera estaba en alto, cabe mencionar. Entonces, cuando tú volteabas, pues veías hacia abajo cómo estaba inundado y el pueblo, y arriba de las azoteas, pues veías las veladoras, ¿no? En fin, pues ya llegamos hasta el pinche pueblo, rancho este. Y ya, ¿sabes cómo se llama? No, o sea, palabras. De hecho, sí, nos mandaron la publicidad. Pero pues hace 10 años, cabrón. No recuerdo cómo se llamaba el pueblo. Ok. No recuerdo. Pero bueno. Pero entonces, no me parece lamentada cueva. Pues quién sabe, está raro. Entonces, pues ya llegamos ahí en la urban, ¿no? En esta camionetita. Y nos dijeron, no, pues saben qué, pues súbanse al autobús, porque ese autobús es donde supuestamente está la dinamita y la chingada. Pues vámonos. Ya nos bajamos de la urba, nos subimos a un pinche autobús. Esos autobuses que alquilan,
no, cualquier pelao. Nomás para que viera la gente que ahí estábamos, ¿no? Hacer a la mamada. Era la intención, que me quedé así con que no mames, ¿no? ¿Para qué alquilas un puto autobús cuando te costó, no? Pero bueno, cada quien. Y pues ya nos tocó entrar a escena, ¿no? Llegamos, nos montamos y a sonar, cabrón. Terminando, pues sí, mucha gente, era obvio que se dieron cuenta que no mames, ¿no? La dinamita, no me chingues. Pero pues ahorita patinarle, ¿qué dinamita es la buena? Pues está de la verga también. Hey. Entonces, uno de los chalanes, de los secres, ¿no? Les llaman, que nos ayuda a montar y a desmontar todo el equipo, se trabó con ahí con unos, con unas personas que le estaban diciendo que no era la dinamita original, que qué pedo, que quiénes somos y la chingada, ¿no? Entonces yo iba pasando, y dice, no, que ahí en medio escuché que le estaba diciendo, ¿no? Si por ejemplo, él es colombiano, ¿no? Él sí es de allá de la dinamita original. Está bien pedo. Entonces yo volteo, yo, ¿cómo está? ¿Cómo está la vaina, Coño, ¿cómo está usted? ¿Qué se le ofrece? Y yo, no, que yo digo que no son una dinamita. No, claro que sí, como la dinamita. Pero la dinamita aquí es una sociedad. ¿Por qué no dividimos por la familia? Entonces ahí le empezó a inventar el choro, ¿no? Que la familia, ¿no? Que los Argaín, y que pues yo soy el primo segundo y la chingada, ¿no? Entonces por eso hay tanta dinamita y la verga y media. Ah, previo a esto, durante el show, o sea, durante el que estábamos tocando, nos mandaron ahí varios cartones de chela, porque fueron como dos o tres. Pues obviamente, pues así como llegaron, se iban, ¿no? No vas a dejar nada vivo. Pues. Entonces, pues por ahí quedó un cartoncito. Porque estos tipos estaban ya bajándonos del escenario. Y ahí donde nos bajamos, pues dejamos los cartones, se quedaron los cartones. Entonces ya les empiezo a decir, oh, que sí, que la chingada y que no sé qué. Digo, bueno, y volteo a ver y estaban ahí un cartón. Obviamente yo ya sabía que estaba vacío, ¿no? Que les digo, oye, ustedes toman, no, pues que sí, que sí. Ah, ok, perfecto, mira, ahí está un cartón, llévatelo, tómenselo, disfrútenlo, nosotros no tomamos, venimos a trabajar, coño, nosotros aquí nos lo dieron, pero no, nosotros venimos a trabajar, llévatelo para allá. Ah, no, sí, gracias, no sé qué, la chinga de que lo carguen, están bien felices los güeyes con su pinche cartón vacío, no lo sabían. Yo digo, como que vamos. Pero se siente el peso, ¿no? Pues esos güeyes estaban ya felices con su cartón, que se lo llevaron, que le digo, ¿saben qué? Vámonos a la verga porque les di un cartón vacío. Y pues sí, ya están cuestionando si somos o no la dinamita original, así que pues hay que agarrar camino, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Pues ya agarramos camino y listo, de regreso a casa. Que estaba lejitos porque llegamos casi a amanecer, sí, recuerdo que llegamos como a las 5 o 6 de la mañana casi, o sea que no estaba nada cerca. Y sí, pues nada, ¿no? Nomás ahí que me recordaste esa parte de la dinamita y etcétera, recordé esa pequeña anécdota que tuve de aquel lado. Y ¿sabes qué es lo más cagado de todo? ¿Qué? Que yo siempre me quejaba, hasta la fecha me quejo de las dinamitas piratas. Ajá. Y así como que no mames, lo que chingón va a estar. O sea, deja tú que la dinamita sea pirata y que toque de la verga. Yo como músico tengo dignidad y no voy a tocar. No voy a hacer pasar por dinamita, no mames. Y mira dónde terminé, cabrón. Así es. Pero nunca digas nunca. Y en esa ocasión dije, money. Y lo peor de todo, que el de la idea fuiste tú. Sí, güey. Fue lo más cagado. Chinga, comadre. Es que pues ya estábamos ahí, dije, pues es una lanita más y hay que aprovechar, ¿no? ¿Quién me la da? ¿Quién chingados me la da? Exactamente, pero pues bueno. Pues estuvo bien, estuvo bien. Pero bueno, yo nada más por eso, porque vi publicado ahorita que se habían presentado esta dinamita en El Salvador, o sea, no en un estado, no aquí en México, sino ya afuera, ¿no? Entonces, ajá, que hablábamos la vez pasada, a ver si no se meten en problemas. Y ya cambiando un poquito de tema, güey, ¿tú conoces a un tal Mike Rodríguez? Mike, me suena, pero no lo identifico ahorita. Está grande, güey. Yo ubico a su hijo, porque grabó con Arturo Jaimes.
la canción de Fue en Diciembre. Maxito Rodríguez, ¿no? Su hijo. Igual se llama Mike Rodríguez Jr., así se llama su hijo. Y tiene, anda tocando con un grupo que se llama La Sonora NKA8. Pero su papá no lo conozco, güey. Y sí, digo, también no, no es que cante bonito. Su hijo sí tiene una voz de pito de calabaza, pero su papá sí canta muy X. No sé, pensé, a lo mejor dije, a lo mejor lo conoces. Es que sí me suena, ni NK8. Bueno, Omar Rodríguez Jr. sí, te repito, es la voz de que grabó la de Fue en Diciembre, de Arturo Jaimes, ¿no? ¿Qué? Ah, ok, no la grabó Arturo Jaimes, o no, sea, fue el Mike Rodríguez Jr., que esa voz, que es okay. Una voz muy aguda, ¿no? Ajá. Pero a su papá no lo ubico por ninguna canción. Pero no, sabe Dios. O sea, a lo mejor igual yo lo identifico por el hijo, no por el papá. Exactamente, yo creo que sí. Pero bueno. Pues así las deschavatadas. Vamos a hablar de un tema, ya camino rotundamente de ese ciclo de la música. Hablando de Elefantes Rosas. Hablando de Elefantes Rosas, de una agrupación, güey. Bueno, de una agrupación, de un subgéneris, o de esta creación de géneros, pero sin el llegar al afán de pelear, de discutir, sino hacer un comentario y opinión, ¿no? Porque estábamos hablando en otro formato. Estábamos hablando sobre los géneros, ¿no? Que salían los elles, los putes, todo tipo, ajá. Y yo te comentaba en aquel episodio que yo ya me volví muy muy liberal, güey. A mí ya me muy liberal, que ya me vale verga, o sea, estoy de acuerdo con ustedes. Y fue lo que le dije, platicándolo con mi pareja, le dije eso, ¿no? Luego, o sea, ¿sabes qué? Porque ella también estaba más encabronada por lo de la parte, por esa terminología, ¿no? De ellas, de ¿cómo se llama? Que si es de los no binarios y esa mamada, ¿no? Ajá. Y le dije, pues, ¿sabes qué? A mí me da igual. Si se consideran o no se consideran, pues, me vale. No, yo los respeto, que se hablen como quieran ellos. Si ellos quieren que yo les hable así, pues yo les hablo así. Y ella me dice, no, pero es porque es, y por naturaleza, por... etcétera, 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 no pueden ser así, que su puta madre, que por qué nomás por un pinche trauma que tienen de debilidad emocional tenemos que hablarles así. Y si me quedé, pues sí, de cierta manera pues tiene razón, ¿no? Hey. Pero yo les dije, mira, yo no me voy a enganchar ni voy a pelear con ellos en ese sentido, porque es una pelea que no van a tener, sabes que no van a tener la razón, no tienen los argumentos para tener razón, número uno, porque es una ideología simplemente de creencias, no es física, no es natural, simplemente de creencia de su pinche trauma mental que tienen, y al final de cuentas, nomás es pelear a lo pendejo. En ese sentido, yo lo que quería comentar era eso, ¿no? De que al final de cuentas, seas lo que seas, y la creencia que tengas, porque le hablaba igual de las mujeres, ¿no? De violencia de mujeres o de los feminicidios, ¿no? Luego, a ver, es que vamos, te lo pongo, ahora no nos vamos a estallar, nos vamos nada más con la simple, el género de mujer. ¿Cómo ellas, ustedes, bueno, yo dije las mujeres, se ponen a discutir, a pelear, a destrozar, a vandalizar cosas ajenas, peleando por el feminicidio? Digo, cuando también han muerto hombres, y si hacemos una estadística, creo que han muerto más hombres que mujeres. Sí. Entonces, digo, como que se me hace absurdo que peleen por eso, porque pues al final de cuentas, ¿quién? Entonces también los hombres tendríamos que hacer esa marcha y esa pelea, ¿no? Yo entiendo que estamos en un país machista, que es una cultura, digo, yo vengo de unas raíces machistas, nuestro padre venía con esas creencias también. Pero no por eso significa que yo soy igual o que nos comportamos igual. Y digo, yo al final de cuentas entendí que me tuve que ir adaptando en este mundo al medio, ¿no? A la sociedad, a lo que te indican. Y luego el único punto que veo es que esto se está volviendo un verdadero desmadre. Y, hey. Y siento que si es verdad que existe Dios, ya le hace falta, y perdón que lo diga así, ya les hace falta una Pompeya 2, nos hace falta una Pompeya 2, nos hace falta un cataclismo, lo de Noé,
Si es cataclismo, ¿cómo se dice en ese? Un formateo. Sí, güey, sí. De seguridad y reinicia. Mira, vamos a ser honestos, güey. Las leyes ya no están funcionando. Las reglas de sociedad ya no están funcionando. Ya no informan que tú digas, por ejemplo, un semáforo. Tú ves un semáforo en rojo y mucha gente se lo pasa, le vale verga. Ves un señalamiento de no dar vuelta a la izquierda o no dar vuelta a la derecha y a la gente le vale verga, se lo pasa. Ves el carril confinado al metrobús, que dices, este carril está prohibido, y a la gente le vale verga, se lo pasa. Entonces, pero eso sí, te pasas de lanza con un familiar, les roban algo y se sienten ofendidos, ¿no? Se sienten agredidos, muy cabrón. Dices, pues güey, tú también violentaste el reglamento, ¿con qué puta cara te das para reclamar que los demás no hagan? Si tú propicias esa violentación de una simple regla de pasarte un semáforo, y lo pongo como ejemplo porque es una simple regla pendeja, ¿no? Un reglamento que está ahí. Si tú lo violas, ¿con qué pinta cara reclamas algo más fuerte? Si desde ahí empezamos, ¿no? De pequeñas cosas se hacen grandes cosas. Exacto. Tanto para bueno como para malo. Entonces, no sé, o sea, siento que estamos cayendo en una sociedad ya muy, muy corrupta, ahora sí como la película de Batman, en la cual necesitamos un cataclismo, güey, necesitamos un formateo, como bien dices tú. No, yo creo que es la palabra correcta, menos violenta que podemos utilizar, pero sí necesitamos un formateo de sociedad, güey. Porque no le veo. Vamos a llegar a. Le comentaba ya, no sé si llegaron a ver los 10 mandamientos, la película de los 10 mandamientos, que dura un putero, en la de cual la historia más o menos ya es viejísima, la película. Moisés, los egipcios atacan su aldea, que son hebreos. Su mamá, para que no lo maten y no le vayan a hacer nada, lo tira al río, el ahí de Egipto. ¿Cómo se llama ese río? El río Nilo, y lo encuentra la mamá de la esposa del faraón. Está el niño va en una cuna, bueno, una, sí, pues una cuna, y va a dar hasta donde se está bañando la mamá del futuro rey de Egipto, o en ese momento la esposa del rey de Egipto. Lo recoge, lo cría, lo hace su hijo por sus hazañas de ya grande de ser un príncipe de Egipto. Va a conquistar pueblos, los va conquistando, se va ganando el respeto y la admiración de su padrastro, que no lo ve con muy buenos ojos al principio, pero como ve que es más cabrón que su propio hijo, pues dice, no, pues este güey sí salió con la casta de la familia, ¿no? A pesar de que no lleva su sangre, y lo van a convertir en rey. Pero no es este pendejo, pues también empieza con, llegando de sus batallas, también ve, no le gusta la que se estén pasando de reata con la gente, que la estén violentando, y pues los empieza a defender, y su jefe como que dice, pues qué pedo con este güey, se nos está volviendo jotolón. Entonces se empieza a rebelar, le empiezan a decir que pues se encuentra con una señora que la están golpeando, y la señora dice, no, pues que tú eres el hijo de los hebreos, así, bla, bla, bla. Le abre los ojos y dice, pues verga, yo no soy egipcio, y si se están pasando de reata con esta gente, pues mejor me voy con mi pueblo, y se va. Entonces, con esto pierde el reinado, la chingada, se va a vivir con su pueblo, pasan muchos años, se muere su papá, su medio hermano se vuelve el rey de Egipto. Para no hacerles el cuento tan largo, pues él va a rescatar a todos los esclavos hebreos, porque para allá voy, la parte importante es de que ya cuando se escapan, que abre el río, ¿no? Que lo abren dos con el bastón de Jehová en ese momento. Y va a buscar los 10 mandamientos, que se va a la cima de, ay, se me fue el nombre, del monte Sinaín. Monte Sinaín, exactamente, para que le dieran las escrituras. En ese momento, pues todos los hebreos libres hacen un puto desmadre, güey. O sea, urgías, pedas, madrizas, o sea, un pueblo sin leyes. Ajá. Después de ser esclavizados. Y tan que ya después de eso, él regresa y ve el desmadre que es de pueblo, ¿no? Y se ve el triste, ¿no? Y enojado por esa situación.
Entonces siento que nos falta eso. Y lo mismo pasó en Pompeya, que también era una ciudad corrupta, muy culera, y pasó lo del volcán, ¿no? Que a ver si te acuerdas cómo se llama igual, que hasta mucha gente, hasta la actualidad, está, no sé si decir momificada o cómo se puede, petrificada, ¿no? Sería la palabra correcta. ¿Dónde está? Creo que está en Italia, Francia, ¿dónde? Pompeya, creo que sí, en Italia. Ajá, está por allá por Europa, ¿no? Ajá. Pues sí, pues están pegados, ¿no? Es una película que vi Nápoles, hace años, Italia. Ajá. Con ese nombre de Pompeya y no una mierda de película, pero bueno. Sí, vi que hay una película, pero no sé qué tan buena esté. Yo la vi creo que en Amazon, no te la recomiendo, no veas eso, está muy pendejo. Porque así a grandes rasgos, nada más dime por qué no me cuentes la historia. Pues porque es la típica historia que, o sea, haz de cuenta que es una morrita que se va de vacaciones para allá, pero ella se interesa mucho por el tema volcánico y ya ha leído sobre el tema. Entonces, pues el puto volcán hace erupción, Pompeya. Y ella, por su supuesto conocimiento, pues empieza a decirles, no, es que ahora viene la ola de calor, y es que ahora viene esto, ahora viene lo otro, así como que empieza a preparar a la gente, y dices, no mames, ¿no? O sea, Okay. Y también los efectos especiales están de la verga, y pues bueno, o así, sea, la neta es de que no. Es que las películas, es europea, sí, ya más o menos, ya sé cuál dices. Pero es que las películas europeas están bien culeras, ¿no? Sí. El Vesubio, ya encontré el volcán, es el Vesubio. Vesubio, okay. Que destruyó Pompeya. Pero yo pensé que la película que me decías tú era de aquella época. No, es actual. Sí. No sé si sí la ubico. No dan ganas de ver ese tipo de películas. Yo vi películas europeas, y nos estamos saliendo del tema, pero están de la verga, ¿no? Las películas europeas. Sí. Como que les falta. Pero bueno, regresando a esto, volvemos al mismo, lo de Pompeya, güey, lo que le pasó a Roma, lo que le pasó a los persas, güey. Lo que le pasó a Alemania, güey. O sea, sí nos falta así como que lo que le pasó a China con las bombas de Hiroshima. Digo, no por querer algo así, güey, pero la neta sí ya nos falta que a la humanidad le pongan un hasta aquí, ¿no? Digo, no sé si existe en todos los países, pero al menos aquí en México sí está de la verga eso, ¿no? Sí. Es que es cuestión de mentalidad. ¿Cómo explicarlo? No, ya no es cuestión de mentalidad, güey. Porque ya. Mira, si fueran ciertos genios. Ya es algo acuñado. Bueno, refiriéndome específicamente con el tema de lo que tú dices, que ya les vale madres ya, ¿no? El semáforo, que eso, que el otro. Pero es una sociedad donde estamos desde hace muchísimos años viendo que ellos son, pero que ellos son de esa mentalidad de yo soy más chingón que tú porque me paso el rojo. Yo soy más chingón que tú porque esto que no se puede hacer yo lo estoy haciendo, por eso me hace más chingón. Y así son. Entonces, aunque el hecho de que tú hagas algo que no se debe, ya tú te haces sentir chingón. Ah, es que no, si se puede, huevo, ya lo hice. Yo soy bien vergas, porque soy más chingón que tú. Nada más. Y por eso empiezan a hacer ese tipo de pendejadas. Ahora, pues prácticamente a romper las reglas, ¿no? Las leyes. Y aunque les digas, oye, güey, estás mal, ¿qué te dicen? No, es que nada más tantito. Ese de nada más tantito es el cáncer. Eso de yo soy más chingón que tú porque estoy haciendo lo que no se debe, eso también es el cáncer. Pero esa es mentalidad, ¿no? De sentirse el más chingón que tú o que todos por el hecho de hacer algo que no se debe. Y como lo estás haciendo, eso ya te hace sentir chingón. Esa es lo que yo me refería con mentalidad. Pues no, pues así no se puede, no se debe, no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque no se puede y punto. O sea, no cuestiones nada más. Está escrito y no se puede hacer esto y ya, a la chingada. No, pero es que si luego soy más chingón, no, es un pobre pendejo. Pero tenemos toda la mentalidad al revés. En lugar de decir es que eres pendejo por romper las reglas, no, es que no eres pendejo, eres chingón porque tú sí pudiste hacerlo. Se me hace una mamada, pero así estamos acostumbrados. Eso por ese rubro. El tema del sexo. Existen dos géneros, hombre y mujer, punto. Ya, se acabó. Ya todo lo que digan de que es que yo no me identifico, es que no soy no binario, que hablar con ella,
soy no binario, digo, ya es una sarta de pendejadas. ¿No crees que es parte de una ideología liberal, liberal, para decir yo me puedo acostar, tener relaciones con quien se me pegue mi reputa regalada gana? ¿Y eso no se nombraría bisexual? Porque eso es lo que dice, ¿no? Porque eso... Ajá. Sí, sí, está bien, pero... Pues nos concentramos en algo, es de que pues entonces eres bisexual. ¿Por qué? Porque te gustan hombres y mujeres. Es que se me hace muy pendeja su idea, ¿no? Porque dice, no soy hombre ni soy mujer. Puedo estar, entonces, ¿qué eres? Entonces, ¿qué te gusta? Entonces no te gusta ninguno de los sexos. Ah, no, es que por eso. Su argumento es ese, ¿no? Es que por eso. Puedo andar con hombres y con mujeres, porque no me considero ni hombre ni mujer. O sea, exactamente. Entonces, pues, no mames, güey. O sea, es que vuelvo lo mismo poder. Ponte a discutir esa pendejada, ese argumento pendejo. Tú vas a decir, eres bisexual. No, es que bobo quieres, y te va a decir eso. ¿Me quieres catalogar? Entonces, ¿qué eres? Pues, no soy ninguna de las dos. Y te va a repetir lo mismo. Y va, es que tú que vives con Sebi, y va a agarrarte tu pasado, tu machismo, según tu historia, bueno, para decirte. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿No? Ernesto. Bueno, tu nombre es macho, es de hombre. Pero es que yo no. Tienes huevos y penes, sí, pero eres hombre. Te van a decir, entonces, es que no, el hombre fue. A mí me vale el hombre madre, eres hombre. El ya, hombre me lo impuso mi papá, que es machista, en una sociedad machista. O al revés, es mujer. Es que esperar a que crezcas para que tú mismo digas si eres. Pero ya es gente grande. Ya es gente grande. ¿Sabes quién es? Bueno, yo creo que los hombres, en particular los hombres, los homosexuales, yo no he conocido, hasta el momento, yo no he conocido un hombre que diga eso, ¿no? Que soy no sé si tú, que diga que es no binario. Las que se destacan más en eso son las mujeres, ¿no? En ese aspecto, en ese rubro, son más ellas las que hacen ese desmadre. No sé, siento que siguen teniendo ese complejo de inferioridad. O sea, primero era el machismo o la esclavitud hacia la mujer, etcétera. Y ahorita como que están buscando esta forma como para decir, Nel, quiero ser más que un hombre, ¿no? Porque los hombres, a lo que voy, a los hombres, a los homosexuales, esos güeyes son felices en el momento en que les dicen, soy gay y me aceptan como gay. No hay pedo, pues me opero el pecho. No, pues me opero las nalgas. No, pues me hago la jarocha. No, perdón que lo diga así, pero pues creo que no voy a utilizar ahorita datos técnicos para. Ajá. Y ya, y los hombres homosexuales así son felices, güey. Y tan es así que tienes a este pendejo que está haciendo el ridículo en la casa de los famosos. Bueno, ya lo hizo. ¿Cómo se llama? Adame. Aparte de Adame. No, la vieja está, el güey que Gomita. Gomita es homosexual, hace nombres. No, güey. No sé. El otro pendejo que hasta hizo un reality en Amazon Prime. Ah, chinga. ¿Quién? Pinche, que era un influencer, que era. Es. Que ya se operó, güey. Tiene pinches. Está bien culero. No me acuerdo cómo se llama. A ver, déjame googlearlo. Ah, chinga. Sí. No recuerdo quién. Antes de esta casa de los famosos, la anterior que la ganó una vieja, un puto que se operó. Ya está. Sí, ya sé quién es la que inició con Estamos perdidas. Está, sí, ya sé de quién hablas. Ya la identifiqué. Sí. Pues bueno, es un güey. No quisiera hablarle como ella porque al final de cuentas es un güey. Sí, ajá. Y supuestamente hizo un convenio con él, güey de Garibaldi, ¿no? Para más fama y no sé qué mamadas. Que le está, que hasta le iba a administrar su dinero, que la chingada. Ah. Pero bueno. Aquí, ya la, bueno, aquí tengo la foto, pero no sé si tenga su nombre. Es que yo tengo la imagen de esta persona en la mente, pero. Ana Guevara, Wendy Guevara. No, Wendy, ajá. Wendy, no, Guevara, ajá. Sí, O sea, sí, así tal cual. O sea, si un hombre se va hasta los extremos, va a ser lo que este güey. Se cambia el nombre de mujer, se opera, se viste como mujer y ya es feliz, güey. Hey. Haciendo el ridículo, porque hasta son
digo, para tener los huevos de operarse y vestirse así, es que no tienen inhibiciones, güey. Son tan burdos que hacen de ridículo como este personaje. Ajá. Me refiero en el aspecto de los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. En el aspecto de las mujeres es más, más violento, güey. Como que se han vuelto más violentas en ese aspecto, más rebeldes, más de vamos a romper madres, vamos a violentarnos, vamos a rebelarnos. O sea, se han vuelto más así, güey. Como sí, que sí, quieren sí. imponerse un poquito más versus el hombre, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo he dicho, güey, o sea, y lo digo, qué bueno que el mundo no lo gobiernan la mayoría de las mujeres, porque neta, güey, ya estuviéramos en la tercera, cuarta guerra mundial, así se los digo, y se los puedo comprobar, güey. O sea, la neta, ponte a pensar, güey, las viejas sí son más de armas tomar, y me vale verga, güey, nos hicieron esto a chingar a su madre, vamos a reventarlos. Sí. Y es más... Lo vamos a comprobar en este siguiente gobierno de Estados Unidos, que seguramente lo va a ganar Trump. Creo que lo va a ganar él, ya por lo que está pasando. Pero si lo hubiera ganado, o si lo gana Kamala Harris, agárrense, putos, ¿eh? Agárrense. Porque aparte de que es de color, es mujer, ¿eh? Aguas. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, mi querido poder, o ya nos lanzamos porque ya cumplimos con el tiempo. No, pues nada, simple y sencillamente es de que eso, ¿no? Para aterrizar, de que pues existen nada más dos géneros, lo que decía, ¿no? Hombre, mujer, ya lo demás, ya son cosas que son mamadas. Que tú te quieras sentir, mamadas, pero ya llegar al grado de decir, es que no me identifico con nada, así como que pues ya estás muy pendejo, ¿no? Hay que llegar al extremo para, porque, o sea, es que el tema no es que te identifiques o no, el tema es de que eres hombre. O eres mujer y ya, confórmate con eso. Pongo un ejemplo estúpido, ¿no? Pero muy estúpido. Nací en una zona pobre y me pongo a chillar y toda mi vida y a pelear y a decir, es que yo quería ser millonario, pues güey, o sea, entienden que, o un negrito, ¿no? Como Michael, como le pasó a Michael Jackson, o sea, fíjense, o sea, a mí se me hace una vida triste, güey, una vida muy... da pena, güey, de que a huevo quería ser güero, que hasta que llegó, ¿no? Pero bueno, Michael Jackson no solamente por ese trauma que tenía de que quería ser güero, sino porque también sufría esta enfermedad de la piel, ¿no? El ¿cómo se llama? La pigmentación, se despigmentación más bien. Sí, no era vitiligo o algo así, pero no, ajá, sí. Sí, sabemos. Hay detalles que tuvo con su piel, ¿no? O sea, exactamente. Entonces también ese punto también importa de que pues sí, también no es padre que alguien famoso pues tenga la piel ahí manchada, ¿no? De tener despigmentación en la piel. Pero bueno, eso es en su caso, pues no ofendía a nadie, no se metía con nadie, solamente con los niños. Irónicamente. Pero, irónicamente, exactamente. Pero fíjate que hasta él lo sacó, ¿no? Que fue un trauma. Bueno, no lo sacó él, pero se lo sacaron a Tirabuzón, que fue un trauma de que también de él de niño abusaron de él, ¿no? Ajá. Pero es donde dices, pues, como que algo no me cuadra, güey. O sea, pues si alguien lo hizo contigo, pues tú por qué repites el mismo patrón, ¿no? Ahí está mi opinión. Pues, porque lo normalizó, ¿no? Así como que, pues esto, así crecí, así viví, bueno, de pequeño. Entonces es normal. Exactamente, entonces si es un trauma que consideras normal, pues con mayor razón vamos a hablarlo así, igual con toda esta gente, güey, su pinche trauma, ¿no? De inferioridad. Sí. De falta de identidad. Pues sí, pero bueno, ahora sí que que la sociedad sí está muy, muy extraña últimamente. Como bien lo dices, sí, como que sí hace falta por ahí un reseteo. Un búnker, güey, para mandarles a chingar a su madre. No fue suficiente. Pues nada, ¿no? Exacto. Las cosas son como son y no, o sea, es que llega al grado de que porque tú quieres, así como que no, güey, las cosas, por eso hay leyes, por eso hay reglas, se tienen que cumplir para un orden. Y si tú ya quieres llegar a hacer lo que tú quieres, pues no, güey, o sea, no, así no son, así no es, no va por ahí. Pero bueno, ya, o sea, la gente hoy en día ya está muy pendeja, pero en fin. Así es.
Pues vámonos, mi querido poder. Porque vámonos, Simón. Ya es, vamos a tener. Cabronando, pues bueno, señoras y señores, gracias por vernos. Esto fue otro podcast más de Toma Libre. Espero les haya gustado los temas. Y si tienen algo que opinar sobre el respecto, pues háganlo saber. No sé por dónde, pero háganlo saber. Huevo. Pues bueno, bandita, yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias por acompañarnos en este su podcast favorito, Toma Libre. Y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.